Bien, amigos, ahora sí vamos dándole inicio ya a lo que será la segunda entrevista de esta tarde. Voy a presentarlo, es un caballero el que me acompaña. Él es Johnny Chambi de la empresa DMC. ¿Cómo estás, Johnny? ¿Qué tal, Yulisa? Muy bien esta tarde de hablar un poquito de datos, hablar un poquito de la empresa, ¿no? Cuéntanos, vamos a ir por el comienzo. ¿Cómo inicias con DMC? A ver, DMC empieza como una empresa familiar que la formo con mi hermana. Yo soy ingeniero estadístico de profesión y ella administradora. Entonces eso ocurre hace 10 años. Formamos la empresa bien ligada a los datos, Data Mining Consulting, es el nombre de la empresa, finalmente termina en DMC, y nos movimos por distintos negocios como la digitalización de datos. Empezamos por el rubro de la capacitación en temas de análisis de datos, capacitamos profesionales, estudiantes de pregrado en herramientas de análisis de información. Este rubro fue creciendo bastante, bastante bien, acompañado del crecimiento de las empresas, acompañado del crecimiento de las industrias. Y bueno, al final, hace 4 años incorporamos 3 socios adicionales que son amigos míos de la universidad, de la uni. Bueno, todos nosotros hemos estudiado ingeniería estadística, así que somos amigos y socios. Entonces incorporamos no solamente un capital, sino un capital económico, sino un capital de conocimiento, un capital de know-how intelectual bastante, bastante fuerte. Es así que la empresa toma un impulso bastante, bastante grande a partir de eso, ¿no? O sea, lo que empezó entre comillas como un negocio familiar se acrecentó y ahora es sigue siendo un negocio familiar porque son amigos, me imagino, muy queridos para ti, ¿no? Efectivamente, sí. Dime, ¿cuánto tiempo tiene ya DMC? DMC está por cumplir dentro de 2 semanas 10 años. ¿10 años? 10 años como empresa familiar y ahora en un estado que consideramos bastante bueno para todos los que integramos DMC. ¿Qué significa DMC? DMC es Data Mining Consulting. Es lo que significa. Me dices que 10 años que ha dado un vuelco la empresa. De lo que se convirtió en un negocio familiar, ya estamos hablando ahora de un negocio que ya involucra a otros socios, ¿no? Así es. ¿Cómo ha sido el cambio? Yo creo que no hemos... hablar de un cambio ha sido incorporar mucho más conocimiento, mucho más... Aparte del cambio... Que puede ser incorporar capital, ha sido más un cambio de nuevas ideas, de experiencias nuevas y poder discutir estrategias del negocio de cómo ver la empresa en un ámbito de amigos y bastante profesional. Y creo que muchas de las decisiones que hemos tomado durante estos últimos años han sido consensuadas y casi todas las decisiones han sido con bastante consenso entre todos. Entonces no ha sido muy muy difícil ese cambio, así que tenemos una relación bastante buena y mientras seguramente los resultados o los resultados nos acompañen, esto va a seguir mejorando. Claro, porque así mismo trabajar con una persona más es complicado. Me imagino que trabajar con 3 o 4 es más complicado, aún por las ideas diferentes que puede tener cada uno, que puede aportar. Sí. Dime, Johnny, en el tema de las capacitaciones que ustedes realizan, cuéntanos más o menos de qué se trata. Bueno, como te comentaba, somos una empresa muy ligada a los datos, a la información. Y bueno, hoy en día la tecnología que nos acompaña cada día más nos permite utilizar los datos y la información de una manera más sofisticada y nos permite aprovechar la información. Las empresas, grandes o pequeñas, pueden tener la habilidad de transformar los datos en conocimiento, en información bastante útil para tomar decisiones. Y lo que hacemos nosotros es justamente dedicarnos a dos tipos de públicos. Capacitamos a profesionales que se quieran meter en el mundo de análisis de datos y que puedan sacar provecho, que puedan
mejorar su experiencia, mejorar su currículum y que puedan tener mejores oportunidades de desarrollo dentro de las empresas que están trabajando o de repente dentro de la industria misma. Y también capacitamos a empresas que tienen áreas de desarrollo, de análisis de información, áreas de business intelligence, áreas de data science, y los ayudamos a mejorar sus skills en cuanto a identificación de oportunidades a través del análisis de información, básicamente. Y esto puede involucrar no solamente análisis desde Excel, desde bases de datos pequeñas, bases de datos mucho más grandes, hasta la utilización de algoritmos mucho más complejos como Machine Learning, que ahora se habla bastante bien, utilización de técnicas o tecnologías como Big Data, que justamente ahora mismo ayudan a las organizaciones a potenciar su capacidad de tomar decisiones y, bueno, tener una ventaja competitiva sobre el resto. Claro. Dime, las pequeñas empresas que quieren contratar, por ejemplo, el servicio de análisis de datos, ¿cómo tienen que llegar a ti y qué es lo que tú le ofreces? Bueno, estamos en diversos canales, pero sobre todo pueden visitar nuestra página web donde están todos nuestros datos. Tenemos una oficina física en San Isidro. Nuestra página web es www.dmc.pe. Ahí nos pueden ubicar y pueden encontrar la información que la requieran. De esa forma podemos llegar. Hay un correo institucional, está nuestro teléfono fijo, hay un teléfono móvil, está el WhatsApp, están las redes sociales, está Facebook, está Instagram, está Twitter. Entonces hay muchos canales por los cuales pueden comunicarse. ¿Cómo los con pueden nosotros ubicar? Así es. ¿Y ustedes qué servicio le brindan? Porque hay muchas empresas que en realidad tienen datos, cantidad, pero totalmente desordenados. Sí. Nosotros primero lo que hacemos, si es un tema de poder hacer una consultoría, un assessment, lo que hacemos es básicamente identificar cuál es el estado actual de la empresa en cuanto al manejo de la información, y ciertamente vemos las oportunidades en las cuales se puede trabajar, ¿no? Entonces, generalmente las empresas tienen mucha información y efectivamente están desordenadas porque, bueno, el crecimiento ha sido así. Nosotros tratamos justamente de ordenarlos de manera mucho más eficiente y que este proceso sea automático y que nos permita tomar decisiones a la alta gerencia, le permita tomar decisiones a la alta gerencia de manera rápida, con información veraz, con información útil y de una manera, bueno, bastante ágil. Ustedes ya le entregan toda la información en orden. Sí, le facilitamos el proceso para que ellos mismos puedan tomar ese flujo de información y que se puedan valer por sí mismos para que ese flujo de información sea de esa manera veraz, con orden, con veracidad, con mucha velocidad y agilidad. Claro. Me llegan preguntas a las redes sociales, me dice, ¿cuáles son las nuevas herramientas analíticas que se están utilizando? Nos dice Mayra. Si queremos llamar como una herramienta analítica, la más básica que se puede obtener, o sea, que se utiliza en todo el mundo y de hecho todos las hemos utilizado, es el Excel. Entonces, pero efectivamente el Excel tiene sus limitaciones. Y podemos tener herramientas analíticas de diverso tipo, ¿ya? Entonces, unas herramientas que te sirven, por ejemplo, para la visualización de la información, ahora mismo está Power BI, está una herramienta que se llama Tableau, está ClickView. Podemos citar estas herramientas como herramientas que te permiten visualizar los datos y ordenarlos. Hay herramientas detrás que te sirven para manejar la data, si es una data inmensa, está Oracle y por ahí que Big Data como una tecnología bastante potente, pero que nos ayuda a procesar grandes volúmenes de información. Y para empresas pequeñas, para las MIPE, ¿qué herramientas le recomiendas? Podemos empezar con herramientas bastante pequeñas que pueden ordenar la información como Power BI o ClickView o el mismo Tableau. O sea, esas herramientas son súper potentes. ¿Y el Excel? ¿Ya quedó la historia? El Excel sí se soluciona la vida en el día a día, pero si tenemos mucha información por distintos lados,
es probable que el Excel, más allá de una solución, pueda ser un problema. Entonces, ¿Por qué podría ser un problema? Porque nos puede desordenar y justamente puede, en ese desorden nos puede tomar tiempo encontrar un dato útil y veraz. Entonces, para eso sirve, tecnologías de Business Intelligence, que nos ayudan a ordenar la data, el flujo, y que ese proceso no nos demande tiempo, o que la empresa no le demande tiempo, que no esté preocupando porque la información esté correcta o no, o porque la información se demore o no, porque en realidad mi negocio no es ese. Mi negocio es que los clientes cada vez más se sientan satisfechos y puedan consumir mucho más. Ese tipo. Claro, claro que sí. Vamos a ver un video. Así es. Ahí está, ahí vemos el video. Conoce el poder de la analítica en DMC, especialistas en análisis de información. Ahí dice, ¿quiénes somos? Pioneros en la capacitación del análisis de la información, contamos con más de 10 años de experiencia, brindamos una excelente calidad de trabajo, ¿no? ¿Qué hacemos? Te ayudamos a lograr tu meta, capacitación, academia, consultoría, DMC Talks, Big Data Summit. Formación en Big Data, Business Inteligencia, Machine Learning y Data Ciencia. Estoy hablando en inglés. Data Science. Ahí, más o menos, pero ahí. Nuestro objetivo, fortalecer tu conocimiento, perfeccionar tus habilidades, mejorar tu dominio de herramienta analítica e incrementar tu potencial. Bueno, pasado rápido. ¿Por qué estudiar en DMC? Experiencia y profesionalismo, contamos con expertos nacionales e internacionales, alianzas estratégicas, acceso a ofertas y bibliografía especializada. 42.000 seguidores, 3.5 alumnos capacitados, 102 empresas confiaron en DMC. Los mejores beneficios, conferencias internacionales, certificado de especialización, descuentos en cursos especializados y metodología Learning. Empresas que confiaron, ahí están todas las empresas que han trabajado ya contigo. Todas estas empresas tú les has puesto la data. Nosotros hemos capacitado a muchas de estas empresas. Hemos capacitado a los trabajadores. A los trabajadores de estas empresas, así es. Y en algunas sí hemos tenido un trabajo puntual de poder hacer una consultoría en Business Intelligence, específicamente. ¿Cuándo viene tu próximo curso? A ver, nosotros tenemos el día de hoy 20 cursos vigentes ligados a análisis de información desde el nivel más básico hasta el más avanzado, digamos, que son las técnicas justas que utiliza Facebook, que utiliza Google para poder tener algoritmos para predecir. Entonces tenemos 20 cursos vigentes y están todos los meses. Cada semana tenemos un curso que se está abriendo y además tenemos 5 programas bastante potentes con una duración promedio de 6 meses, en los cuales traemos a profesionales extranjeros de España, de Colombia, de México, y este programa es muy similar a un diplomado que puede darse en alguna universidad como ESAN, Centrum, pero este programa está súper especializado en desarrollar habilidades de análisis de información. Entonces es un programa único en el Perú, porque concentra no solamente la experiencia internacional, hay profesores también, instructores nacionales, y se trabaja de manera práctica con las herramientas que hoy en día las empresas, las principales empresas del país trabajan, ¿no? Y dime, si yo termino el curso, ¿me dan alguna certificación? Sí, de hecho tenemos una certificación propia de DMC y ahora tenemos una colaboración con un acuerdo con IBM, con IBM, en el cual nos certifica en los cursos que ellos ya han desarrollado en temas de Data Science. Okay. Entonces tenemos doble certificación por ese lado. Entonces todos nuestros alumnos que están llevando nuestros programas de especialización en analítica, los llamamos PEA, tienen esta facilidad, ¿no? ¿Y los cursos son presenciales? Todos nuestros cursos son presenciales. Pensamos que nos facilita mucho el aprendizaje de manera presencial. Pero bueno, estamos viendo la opción justamente con IBM de tener cursos a distancia. Sí, online, efectivamente, ¿no? Utilizando la plataforma de IBM, justamente hemos llegado a este acuerdo, ¿no? Claro, que es una buena alternativa porque hay personas que a veces por el factor tiempo no cuentan con la disponibilidad quizás para hacer un curso, ¿no? Efectivamente, y efectivamente. Quizás en el momento que uno tiene libre podría tomar un curso online, ¿no? Efectivamente, y lo puedes tomar desde cualquier punto de la ciudad a cualquier hora,
Y bueno, facilita también a las personas que están en el interior del país para que puedan certificarse en IBM y en DMC. Claro, ¿cuánto dura cada curso? Tenemos cursos, como te decía, que nos pueden durar 4 semanas y en promedio 4 semanas, 4 o 6 semanas, el curso que duran 8 semanas, y están los programas que nos pueden durar entre 5 y 6 meses, que son un poquito más extensos, donde hay una hay mayor disposición de profesores y mayor experiencia, y en estos programas lo que pedimos es que terminen con un proyecto que es que resuma todo lo que se ha aprendido durante el programa, Claro, claro que sí. Todo es, y se puede empezar desde cero, me dijiste. Sí, comenzamos desde cero prácticamente y tenemos todos los niveles, el más básico y el más avanzado. Ahí está. Así que ya saben, nuestros amigos que quieren tomar algún curso pueden ver la página de EMC para que puedan ahí ver. Son 20 cursos los que ofrecen y pueden tomar cualquiera de ellos de manera presencial. Johnny, ha sido un gusto tenerte conmigo. Te invito a dar tus redes sociales, tus números. ¿Cómo te ubico? Bueno, como decía, nos ubican en la página web www.dmc.pe. Ahí pueden encontrar nuestro teléfono, nuestro correo institucional y ahí vamos a estar encantados de poder ayudarlos en su crecimiento profesional. Y bueno, y las empresas de manera similar los ayudamos en potenciar la información que se encuentre dentro de su organización para que puedan tomar mejores decisiones. Ahí está, ahí también aparece en el Facebook de MC Perú, la dirección Girón Río de la Plata 167, oficina 203, San Isidro. Y si puedes poner nuevamente el número para contactos, es el 975-491-764 para todos nuestros amigos que quieran tomar algún curso o alguna empresa que desee pues tener un poco más de orden en su información. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bien, nos vamos a una pausa y volvemos con la siguiente entrevista de la tarde.